Well, again, hello, good evening. My audio wasn't connected. Sorry, I was fixing my hair. Okay, right now we are starting 2 minutes before 8 p.m., right? It's time for me to wait for some participants to join in. Welcome to another session. This is session number 18. All right, we are two sessions, and we finished with this module, right? We finished on Friday, and this is session 18. Tomorrow 19, and then the final session. All right, just let's wait a little bit for the participants to join in. They sometimes join at 8 p.m. Well, that's the game time. I just joined before in case there is a student here already, but no one is here right now. Let me check if I'm recording. Yes, all right, that's good. That's good. Sorry. Let me check my drive for my attendance. I need the attendance list. Also, I need my LAN cable because my computer is not connected with the LAN cable. Okay, there we go. So we have better connection. I hope so. Good evening, teacher. Hello, good evening, mister. Sorry, I can't see you because my computer is frozen. Okay. Yes. Ah, okay, now I can move my computer, thank you. All right, more people is joining. Good evening. Good evening, Carla. Welcome. Thank you. You're welcome. Give me a second because I have to use WhatsApp in my computer because I am going to share some documents with you. We have the today's class, but I also have some important information that I need to give you. So let me look for that information. Hello, welcome, María Estela and Karina. Hi, teacher. Hello, Karina, how are you today? I'm fine. And you? I'm good, I'm good. I'm just eager to start. Okay. Yeah. But we are missing some of your classmates.
Okay, today is Wednesday. Wednesday 24th. Hello, welcome, Mayra. Good evening. Good evening. Good evening, Mr. Hernandez. Good evening. Okay, it says here that there are 9 participants in the session, but I only see 7. I don't know what's happening. Oh, I know what's happening. Es que ayer habilité una opción que ocultaba a los participantes que no tenían la cámara encendida. Porque uno de ustedes se quedó en la sesión privada y como por cuestiones de estética, ¿verdad? Lo quité, pero no me acuerdo de esta opción. Ok, give me a second. Okay, if you don't have your camera on, please put your camera on, okay? Turn on your camera. Sí, esa opción es la que está. Ay, no sé cómo quitarlo. Ah, ok, so está todo gratis. Silenciando. Ok, permítame un segundito. Experimenting some technical difficulties, but now you are like experts on giving instructions, right? When someone have some technical difficulties, for example, what should I do right now? What should I do, students? I don't know, teacher. We were talking, I don't know, last class or the past class, we were talking about problems with Zoom. And now I'm yes, having them. Because I am not friendly with this program. Really? Do you use the program for video conference? Only for this class, because in my work I use Teams, Microsoft Teams. Ah, you use Teams. Uh-huh. That's a good app for video conference. Yes. I use it in my other job for virtual classes as well. Uh-huh. Yeah. The good thing about Teams is that it's free. Mm. Bueno, permítanme un segundo, a lo mejor voy a preguntar, no voy a hacer que haga algo. Okay, give me a... Thank you.
Okay, people, remember to turn on your camera, okay? Don't worry if you are having dinner. It's okay, okay? Ni que fuera a ponerlos en grande para que lo vean ahí comiendo. Fíjense que a veces me dan ganas de hacer eso. Pero digo, no, it's nothing weird. Ahí van a salir así echándose la mano. That mean. Yes, that would be mean, right? Mm-hmm. But it would be really funny. Yeah. Okay, I'm going to take the first attendance, okay? So please pay attention when I call for your names. Let's just start. Darwin? Present. Delmis, Annabel. ¿Quién les agarraba? Fátima Rosario. Present, teacher. Ok, Fátima, se escucha muy lejos. No sé si era su micrófono o que está lejos de ahí. Present. No, sí, ya le puse la asistencia. Yo le digo que se escucha algo más. Ah, ok. Fidel Coreas. Flor de María Carballo. Present. Josué Adán. Present. Juan Ernesto Escobar. Ok, miren, después les voy a decir algo. Ahorita que estoy viendo la asistencia, ¿verdad? Karina Beatriz. Carla Verónica. Present, teacher. María Estela. Present. María Vanessa. Mayra. Present. Nelson Alfredo. Nelson Edgardo. Present. Ofelia Orellana. Here, teacher. Raquel Betsabe. Present. Tatiana. Edward. Okay. Vale. Okay, lo que les iba a decir, vea, con respecto a la asistencia, por favor, ¿verdad? Recuerden, vea, que también los de inglés corporativo, ¿verdad? What happened? Les están haciendo mucho hincapié en que no se pierdan las videoconferencias, ¿verdad? Porque ya son los últimos días, ¿ok? Así que por favor, ¿verdad? Para que no vaya a haber ningún inconveniente, conéctense. Vale, ok, eso es uno de los anuncios. Ahora lo siguiente, antes de comenzar con la clase. Vale, les voy a mostrar una pequeña agenda. Alright, so please pay attention. Tiene que ver con la, ¿cómo se llama esto? Okay. Can you see my agenda? Yes. Yes. Okay. I think I have some folder in my intro. Sí, como que voy en slow motion. Permítanme, déjenme revisar. Okay, but can you hear me clearly? Yes, teacher. Okay, good. Vale. Okay, con respecto a la encuesta, okay? A la encuesta que me preguntaba el día de ayer, Mr. Sánchez. Vale. Con respecto a la entrevista, ¿verdad? Se les va a mandar una información a ustedes, ¿verdad? Para poder realizarla. Les voy a pedir que por favor no la vayan a realizar hasta la fecha designada. ¿Cuál es esa fecha designada? Es el día viernes, ¿verdad? El día viernes la vamos a hacer, les voy a dar un rango de hora porque aún no nos han dicho concretamente a qué horas es.
¿verdad? Pero en el rango de horas de 9 a 10 p.m. ¿Ok? Entre ese rango de horas la vamos a estar realizando todos. ¿Ok? Para lo cual les voy a pedir que por favor no la vayan a realizar antes. ¿Ok? Hago mucho hincapié en eso, no la vayan a realizar antes. Porque pueden cometer ahí algún error, ¿verdad? Y pues hoy voy a, más o menos voy a dar una breve explicación, ¿verdad? De cómo vamos a realizar esa entrevista, pero, perdón, esa encuesta, pero aunque, no, aunque ya de las indicaciones no la vayan a realizar, por favor. Vale. Lo segundo, se les va a enviar un email, ¿ok? Con los, ¿cómo se dicen estos? Los detalles, ¿verdad? De lo que van a tener que poner en algunas cuestiones de la encuesta, ¿ok? Para lo cual cada email es diferente, así que tienen que tenerlo ahí a la vista en el momento que la realicen. Porque también, ¿verdad? Me mencionaron algo con respecto al nombre de la empresa. Me decían un nombre, pero se me escapa, algo social era. No sé si alguien me ayuda con... La razón social. Ajá. Tienen que poner el nombre como razón social de la empresa, me decía. Así que, por favor, si no lo saben, ¿verdad? En su correo ahí está, ¿verdad? Tienen que poner ese nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si usted trabaja, ¿verdad? Para... Bueno, ya les voy a mostrar un ejemplo por ahí, ¿verdad? Porque la verdad, eso es algo nuevo para mí, la verdad. Lo acabo de aprender. Vale. Y lo demás... Bueno, la información en el email, ¿verdad? El aspecto número 4 que les decía yo. Vale. Y súper importante eso. Lo siguiente, un screenshot, ¿verdad? Se va a realizar un screenshot de ese video, pero ya les voy a decir cómo. Okay, primeramente voy a descargar la presentación para que la puedan ver. Ok, ya va a estar. Ay, que yo creo que tengo un poquito de retardo por el WhatsApp. Porque lo tengo abierto en la computadora. Ok. Just give me a second. I am going to open the file in a moment. Vale, ok. En estos momentos la voy a proyectar. Vamos a tratar de no tomarnos mucho tiempo aquí porque se me dieron indicaciones muy específicas que no me tardará mucho tiempo en esto. Ah, fíjense que una recomendación que les quiero dar, ¿verdad? Cuando salgan tarde del trabajo, ¿verdad? Conéctense desde el teléfono, ¿verdad? Aunque no activen su cámara y no estén muy como activos, pero conéctense del teléfono para que les cuente como las horas, ¿verdad? Es muy importante eso. No les estoy diciendo que vayan así, ¿verdad? Como si fueran youtubers. Porque, pues sí, ya saben la situación de nuestro país, ¿verdad? Así que, vea, actívenlo, lo meten en su bolsillo y si quieren me mutean, no hay problema, ¿verdad? Porque pues sí, también eso sería llamar mucho la atención y pues yo no quiero que les vaya a pasar nada por eso, ¿verdad? Vale, permítanme un momento. A ver, en este momento ya se me abrió la presentation. Vale, para los que se acaban de unir, ¿verdad? Ahorita vamos a dar unas pequeñas indicaciones, ¿ok? Con respecto a la encuesta que van a realizar el día viernes, ¿verdad? Concretamente va a ser el día viernes. Vale, se me trabó el PowerPoint, ¿ok? Tal vez tenía virus el archivo, no sé, pero bueno. Ok, let's see. Let me know if you can see the presentation. Yes. Okay. Very good. Bye. Okay, vamos rápido por estos. Miren, estos criterios son súper importantes para que ustedes puedan aprobar el módulo, ¿okay? Esta información me fue dada a mí por...
O sea, no es información que yo tengo así, que la he creado, porque sí, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante, ¿ok? Tiempo de conexión arriba del 80% es lo que siempre les digo, ¿verdad? Por eso estén puntuales y no se vayan antes de terminar, ¿verdad? ¿Ok? Desempeño en la plataforma arriba del 80%, o sea, su nota, ¿verdad?, de las actividades debe ser arriba del 80%, ¿ok? Lo siguiente, encuesta... Permítanme ver el chat, porque creo que hay un mensaje. Permítanme un segundito. Ok, yo... Ah, que ya recibió el correo, me dice. Muy bien, no voy a entrar el link, ok. Cuestión donde ya la forma. Ya resumo mejor con respecto al screenshot, cuándo lo tienen que hacer. Y pues más o menos cómo van a regresar. Si ya lo han hecho antes, ¿verdad? Tal vez esto pues, se les facilite un poco más, pero de lo contrario, por favor, repito, mucho cuidado. Espérenme que estoy buscando un navegador. Ahorita me está cargando. Permítanme un segundo. ¿Aún me está cargando? Bueno, ya me cargo. Vale. Va a ser esto. Déjenme mostrar la presentación que está. Puede la presentación. No. No listen. Hello. Hola, hola, hola. Yes, I can listen. Okay. No you. Sé qué pasó. ¿Qué fue lo último que dije? No me escucharon. Que si podíamos no, ver la captura. Ah, la captura. Okay. Sí, sí. Lo demás lo escucharon, ¿verdad? Que no tienen que hacer eso hasta que lo tienen todo complementado, ¿verdad? Que hagan una revisión. Bueno, volviendo a lo que les digo, el screenshot, ¿ok? Es muy importante el screenshot, ¿ok? Vale. Cuando ustedes hayan finalizado la encuesta y hayan enviado una encuesta, ¿ok? ¿Alguien ahí tiene el... Creo que es Fidel. Ya lo apagué. Vale, ok. Vale. A esto le van a tomar en screenshot, ¿verdad? O sea, no le van a tomar screenshot a su información personal, ¿verdad? O a lo que pusieron en la encuesta. No, recuerden que eso es privado, ¿verdad? O sea, es... ¿cómo se dice? Confidencial, ¿verdad? Lo que usted le tiene que tomar screenshot es cuando ya haya finalizado la encuesta y que se vea su nombre va en la parte de abajo. Eso lo va a mandar al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Si no sabe cómo hacer screenshots, ¿verdad? Por ejemplo, si está utilizando su teléfono, ¿verdad? Por favor, asegúrese de saber cómo se toma un screenshot en su teléfono si no puede usar una computadora. De lo contrario, ¿verdad? Si va a realizarlo desde su computadora, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo que hacemos es, ¿verdad? Apretar la tecla que dice IMPR PANT, ¿verdad? Que es como imprimir pantalla. Pero si le dan solo a esa tecla, eso es para copiar en Word, ¿verdad? O en PowerPoint. ¿Ok? Si gustan, ahorita les hago un ejemplo de lo que quiero que hagan. Por ejemplo, miren. Yo, por ejemplo, ahorita voy a tomar un screenshot de esta pantalla. Miren. Le hago aquí, le apreté ahí, pero eso únicamente lo puedo copiar y pegar en Word. No lo puedo pasar para ningún otro lado, ¿ok? Mira, pues, si yo lo quiero enviar a WhatsApp, ¿cómo lo voy a enviar a WhatsApp si no tengo el archivo, verdad? No se puede así. Entonces, lo que van a hacer ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, en mi computadora es así, miren. Aprieto la tecla... Vale. Permítanme, voy a agarrar mi cámara aquí. Ok,
Vale, pueden ver el teclado de mi computadora, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Vale. Miren aquí. Va, esta tecla, ¿ok? Va, mi cámara ahorita está invertida, pero esta tecla obviamente está al lado izquierdo. No les voy a haber sido. Vaya, acá me voy a colocar mi cámara de nuevo. No vaya a ser que la bote de nuevo. Ay, ok, permítanme. Ok, permítanme, vamos a arreglarla. Vale. Ahora bien, eso sería todo, vea, con respecto a la encuesta. Perdón, ¿alguna pregunta? No. No, for a moment. Solo un aviso más, vea, por favor, no la vayan a realizar antes de la fecha y la hora establecida. Vea, ojo con tomar en cuenta todos los criterios que han sido enviados a sus correos, por favor. Confírmenme que todo quedó claro, por favor. Si alguien tiene una duda, por favor, dígamelo ahora. Yes, teacher, is clear. Thank you, María Estela. What about the rest? Raise your hand if you don't want to talk. Ah, okay, thank you, Anabel. Ajá, what about the rest? Everything is clear, teacher. Good. Okay, thank you very much. Let's start with today's session. Thank you very much. If you have other questions, you can ask me in the WhatsApp group, okay? Don't forget that you can ask me there. Okay, please check your mic. Someone has his mic. Okay, people. Yesterday, we were talking about a topic. What topic was that? Tell me. Hello. About issues with equipment? Yes. What else did we talk about yesterday? Would you... We used a special word yesterday. What was that special word? Would... Would. Okay, thank you very much. Now I'm going to explain you a little bit about would, okay? Because yesterday we only used the word would. Now I am going to explain how we use would.